Desde el comienzo de la civilización, cuando el hombre se estableció organizadamente, necesitó hacer un recuento de los recursos humanos y materiales que poseía. Esta práctica continuó con el desarrollo de los pueblos, permitiendo un control sobre el producto de las cosechas, los movimientos poblacionales y las pérdidas humanas que ocurrían, entre muchos otros aspectos. Fue así que se empleó el término estadística para referirse a la función del Estado, quien era el encargado de llevar a cabo el registro de dichos sucesos. En la actualidad, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, conocido como INEGI, es quien da a conocer información detallada acerca de la población y la economía de México. Esta información permite a las autoridades de gobierno, empresas e instituciones tomar decisiones con base en los datos proporcionados, los cuales podemos consultar para conocer mejor nuestro país. De manera general, podemos considerar a la estadística como una rama de las matemáticas cuyo campo de estudio se divide en dos áreas. La parte descriptiva incluye técnicas que permiten recopilar, resumir y presentar la información de un conjunto de datos. Por su parte, la estadística inferencial se encarga de interpretar los valores obtenidos en la parte descriptiva, permitiendo establecer conclusiones acerca de toda la población. Como sucede con todas las disciplinas, para estudiarlas se necesita hablar su propio lenguaje. Por ello, definiremos algunos conceptos importantes para el curso, los cuales puedes anotar y posteriormente comentar con tus compañeros. Cuando escuchamos el término población, con frecuencia pensamos en un conjunto de personas. Sin embargo, en estadística puede tratarse de animales, objetos e incluso mediciones. Es decir, una población se define como una colección de elementos que posee alguna característica común observable. A cada uno de estos elementos le llamaremos individuo. Existen poblaciones infinitas en las que no es posible determinar el número de elementos que poseen, como sucede con el conjunto de los números naturales, o la población de todos los lapiceros que serán producidos por una empresa. En cambio, otras poblaciones poseen un número conocido de elementos, como la población de los alumnos inscritos en tu escuela para este periodo, o la población de libros con los que cuenta la biblioteca escolar. Estas se denominan poblaciones finitas. Si bien la mayoría de poblaciones son finitas, para estudiarlas generalmente es innecesario observar las características de todos sus elementos, pues esto toma mucho tiempo y resulta muy costoso. Por lo que se prefiere emplear técnicas de muestreo para seleccionar una o más porciones denominadas muestras, que son representativas de la población. Las características de interés acerca de cada individuo de la población o de la muestra se les llama variables, ya que pueden tomar distintos valores. Existen variables cualitativas, también conocidas como categóricas o de atributos, las cuales son características no numéricas del fenómeno en estudio, que pueden ser clasificadas como ordinales o nominales. Las variables cualitativas ordinales toman valores según una escala preestablecida, como sucede con las respuestas de las encuestas de satisfacción, los grados de escolaridad o la posición obtenida en una competencia. Las variables cualitativas en las que no se puede definir un criterio de orden, como ocurre con el estado civil, la nacionalidad de una persona o su religión, se clasifican como nominales. Por otra parte, las variables que describen de forma numérica la característica en estudio se denominan cuantitativas. Estas se clasifican en discretas y continuas. Las variables cuantitativas discretas toman solo determinados valores dentro de un intervalo, los cuales por lo general proceden de un conteo.
el número de goles anotados en un partido, la cantidad de autos que circulan por un crucero o el número de personas que viven en una casa son algunos ejemplos. Las variables cuantitativas que provienen de una medición se denominan continuas, ya que pueden tomar una cantidad incontable de valores dentro de un intervalo. Como sucede con la longitud de una pieza, al medirla con un vernier o la masa de una sustancia cuando se emplea una balanza analítica. Mientras más preciso sea el instrumento, mayor es la cantidad de valores que pueden obtenerse para estas variables. La clasificación de las variables que hemos analizado se resume en el esquema de la imagen. ¿Cómo clasificarías estas variables? Los datos que se muestran son valores individuales que corresponden a una persona. Pero si seleccionamos una muestra de alumnos y le solicitamos esta o alguna otra información, obtendremos conjuntos de datos para cada variable, los cuales pueden emplearse con diferentes fines. Pues la importancia de la estadística no radica en su capacidad para manejar datos, sino en su aportación a la solución de problemas reales, al permitirnos tomar decisiones en condiciones de mayor certidumbre.